Nos encontramos con los niños del Colegio Eleuterio Ramírez que se están preparando para la simultánea con el gran maestro Iván Moroy. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! ¿Están motivados, no? ¡Sí! A ver, ¿qué es lo que esperan ustedes de esta simultánea? ¡Que va a ganar Iván Morovich! Buenos días, soy Iván Morovich, gran maestro internacional. Estoy acá con los clasificados del Colegio Eleuterio Ramírez, quienes clasificaron a la final de ajedrez Soprole 2017. Esta se realizará en Colina el día sábado 21 de octubre a partir de las 10 de la mañana y están todos cordialmente invitados. Los esperamos. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! ¿Cómo estuvo esa simultánea? ¿Les gustó, no? Sí, entretenida. Sí, ahora ustedes saben que con esto han clasificado a una gran final de Soprole que se realiza en el mes de octubre. Así que vamos a tener que entrenar y todo, ¿no? Sí. Cuéntame tú, Marcelo, tú fuiste el último en terminar, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te dio jaque mate al final? ¿Fue muy difícil la partida? Fue difícil y aparte cuando quedaron dos, ¿ya? Tenía que vencer muy rápido. Ah, bueno, ¿terminaste jugando solo con él? Sí. Ya. Y he jugado dos veces contra él. La primera vez jugué muy mal, fui uno de los primeros en perder. ¿Ya? Pero ahora, gracias a la enseñanza del profe Quiroz que estuvo y al profe que está este año, he mejorado un montón. ¡Qué bueno! Oye, Luis, ¿tú cómo fue tu partida? Sí, bien. Yo pensaba que ya lo tenía controlado, que podía durar, pero como él ya es muy bueno. Ya, te ganó. ¿Y tú, Martín, cómo fue tu partida? Fue muy emocionante. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendiste en el juego? Aprendí que hay que perseverar, ¿no? Sí, que hay que forzarse. Sí, que hay que forzarse. Esforzarse al máximo, al 110%. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y tú también, Vicente? Tú estuviste, yo te vi al final, ¿eh? Penúltimo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentar al maestro? Bueno, yo hubiese terminado los primeros, solo que después tuve que aguantarlo y recibir. O sea, me refiero a los primeros en perder. Entonces lo tuve que aguantar, tratar de hacer una ofensiva, pero me bloqueaba y me acorralaba. Ah, claro. ¿Y tú, amigo Yair? Sí. ¿Cómo estuvo tu partida? ¿Te gustó, no? Sí, estuvo buena. Yo pensé que iba a durar más, pero al final logré lo que quería, que en el año pasado ya había jugadores que había quedado quinto. ¿Ya? Ahora quedé tercero. Ah, o sea, mejoraste. Sí. ¿Y tú, Cristóbal, habías jugado con Iván, no? No, esta es mi primera vez jugando con Iván y me sorprendió harto que yo quedara clasificado. Yo pensaba que mi nivel para jugar no era tan bueno como para que. Bien, chiquillos, entonces ahora tenemos que prepararnos porque en octubre tenemos este desafío en la final de Soprole. Sí. ¡Los esperamos! ¡Con el canal de Chess Boss! ¡Órale!